Los cuzucos tienen en las patas unas uñas bastante desarrolladas que les sirven para escarbar, para romper la tierra, que de hecho es donde hacen sus madrigueras, abriendo hoyos bajo el suelo, pero también para escarbar gusanos, lombrices, gallinas ciegas que se encuentran enterradas. Ellas te pueden desenterrarlas usando estas uñas bastante pronunciadas que tienen. Su pata delantera, como se puede observar, tiene solamente 4 dedos, ¿verdad? Aquí se ven 4 dedos en la pata delantera, y en la pata trasera, en la pata posterior, sí tiene 5 dedos, que se ven aquí, ¿verdad? Es una característica taxonómica que tienen estos animales y que les sirve para poder identificarlos. Cuzuco o armadillo, al igual que los mamíferos, los demás mamíferos, tienen géneros definidos, es decir, hay cuzucos machos y cuzucos hembras. Aquí se puede ver, por ejemplo, que este pequeño cuzuco que tenemos atrapado es un macho, y aquí entre sus piernas tiene, además de la cloaca, tiene un pene, que es esa pequeña protuberancia o prolongación que tiene por encima de la cloaca. Al igual que los demás mamíferos, el sistema digestivo termina en líquidos separados de los sólidos, y por tanto también el pene lo utilizan para orinar, así como nosotros, y la cloaca la utilizan como ano, digamos, como recto para el final del proceso digestivo con todos los sólidos. Además de eso, el pene a los lados, en la base, tiene unos pequeños abultamientos que es casualmente los testículos, que se encuentran poco desarrollados en este animal porque es un juvenil que todavía probablemente no tenga edad reproductiva. Sin embargo, cuando se encuentran en la temporada reproductiva y el adulto ya ha alcanzado el desarrollo adecuado, aquí se pueden observar unas pequeñas protuberancias, unas pequeñas bolitas que son los testículos del macho del cuzuco cuando está listo para aparearse. Los cuzucos tienen una larga cola, como se puede observar aquí, que daría la idea, de si uno la puede observar, de que es la cola de un garrobo o de una iguana, puesto que se encuentra cubierta de pequeñas escamas que forman ese escudo, ese caparazón externo. La cola realmente no tiene una función biológica, sin embargo sí tiene una función muy importante en cuanto al equilibrio y al balance de este animalito cuando camina por las raíces en el suelo. Y también podríamos decir que tiene una función para los depredadores. Si él está metido en su cueva y por la parte externa se ve solamente la cola, o si un depredador lo viene siguiendo y lo intenta morder, la cola se desprende del cuerpo, ¿verdad? O puede el depredador quedarse con parte de la cola y entretenerse comiéndose la cola mientras se salva el resto del animal. De esa manera el cuzuco pues salva su vida dejando parte de su cuerpo, en este caso la cola, en manos del depredador. Los cuzucos, al igual que otros mamíferos, no están exentos del parasitismo. Aquí, por ejemplo, se puede observar una pequeña garrapata pegada en su cuerpo, y aquí por debajo, en la garganta, también tiene otra pequeña garrapata pegada en su piel. Las garrapatas evidentemente no se pueden pegar encima del caparazón, que es endurecido por estas escamas. Sin embargo, en la piel del interior del caparazón es bastante blanda, y ahí sí se pueden pegar las garrapatas y extraer sangre, que es de lo que se alimentan. Por debajo del caparazón, por debajo de este escudo externo, se puede observar que hay piel blanda, bastante suave, que incluso es plegable, como se ve aquí a los lados de las patas. Es una piel bastante suave, como que fuera la piel de un pequeño ratón, un roedor pequeño, ¿verdad? La piel se pega directamente con el caparazón en la punta, en el extremo, y asegura que pues el animal está completamente cubierto por el caparazón, mientras tiene por debajo todas las partes blandas y suaves que pueden ser más vulnerables ante el ataque de un depredador. Thank you.